Speedcubers, ya estamos aquí con otra comparación y para esto le hemos traído los tres cubos UV, los últimos que han llegado al mercado, los cuales son el JS3, el Weilong B9 y por último, pero más caro, el GAN 13. Y empezamos ahora. Y bueno, Speedcubers, vamos a empezar con la revisión y comparación de todos los cubos UV que han salido hasta el momento. En este caso tenemos dos de la marca Moyu, el JS3 y el B9. Y de parte de GAN tenemos el Macle. Bueno, chicos, vamos a verlos. Están ahorita organizados según su rango de precio de izquierda a derecha, siendo el UV más barato el JS3 y obviamente el más caro el GAN 13. En cuanto a la calidad del aplicado de la resina UV o ultravioleta, porque ahorita explico cómo funciona, podemos ver que el más brillante se podría decir que es el WRM B9, seguido de el GAN 13 y terminando con el JS3, al menos con esta luz. No sé si ustedes lo ven de la misma manera, cuál brilla más. Sin embargo, en términos de aplicación, yo diría que el acabado más limpio lo tiene el GAN 13, sin ninguna duda, ya que no tiene casi ningún grumo ni sobresaliente, lo cual le da un acabado un poco más fino que los otros dos. El B9 UV tiene acá, por ejemplo, un par de partes que no han salido perfectamente con la resina, no al momento de aplicarla. El JS3 de hecho también se ve bastante limpio, pero dependiendo de la luz aparecen unas pequeñas sombras, no, resultado de que no es perfectamente parejo el acabado. Igual no se nota con los dedos, chicos, no se preocupen. En cuanto al agarre, vamos a ver cuánta fuerza necesito para girar esta capa. Ya, más o menos. A ver acá. Bueno, este cubo tiene un poquito mejor el agarre, creo. Y por último, el GAN 13. No, este tiene un agarre muy bueno. No requiere mucha fuerza al momento de girar. Corten, se me fue la velocidad. Y por último, comparando los UV, vamos a ver el grosor de la capa UV. Vamos a empezar por el JS3. Y de hecho, no es muy visible que digamos. Son capas muy finas, lo cual de hecho pueden comprobarlo si tratan de pesar el cubo. Pesa casi siempre lo mismo, no aumenta el peso incluso con las 6 capas cubiertas de resina UV. Pasando al Weilong, la capa parece ser un poco más gruesa, o la aplicación de este ha salido así, pero igual casi imperceptible. Y por último pasamos al GAN 13, donde creo que se puede distinguir mejor la capa de resina. Probablemente su método de aplicación es distinto o un poco más limpio, pero yo diría que queda mejor acá y se siente un poquito más duro tal vez. Ahora, otra ventaja de los cubos con resina UV, además del agarre, es que no son muy fáciles de rayar. No vamos a hacer la prueba, pero es una característica que hay que tener en cuenta, de que estos cubos son anti rayadura. Tienes que tener muy mala suerte para que tu cubo se caiga y le quede un rayón, o agarrar un cúter y ya, pues eso ya es otra cosa. Aumentarle el grip está bien. Bien, prueba. Oh, se me resbaló. Oye, no, y el grip. Bueno, chicos, de casualidad se nos cayó el cubo y como ven no ha pasado absolutamente nada. Así que de casualidad hemos comprobado que estos cubos no se rayan fácilmente. Y otra característica importante en los cubos UV es que creo que el sudor no se queda pegado. Claro, ahorita no estamos en un clima muy húmedo, sin embargo, después de cubiar ya demasiado bajo altas temperaturas, hay cubos que se empiezan a sentir o las manos quedan pegajosas. Pero ya que esto está con la cubierta, no se siente tanto y sigue conservando la agarre. Y bueno, ahora vamos a pasar algunas resoluciones para decidir cuál es el mejor cubo UV del mercado
teniendo en cuenta también no solo el performance, sino también el precio, chico. Ahora pasamos al, acá lo pongo, Hallway Long. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video comparación de los tres cubos UV, el Gan 13, el B9 y el GS3. Como hemos visto, la resina UV está haciendo un cambio importante en lo que es los nuevos lanzamientos de cubos. Vamos a ver qué otras compañías se suman. Y díganos en los comentarios si creen que es totalmente necesario que los cubos tengan versión UV o si creen que con el plástico mate o el plástico normal están completamente conformes. Y si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, compartan el video con sus amigos y no olviden que en la descripción de este video pueden encontrar los links de compra de cada uno de estos cubos. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.